Sentate, che. Sí, buenas tardes, señora. Sí, habla con el santuario del maestro. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo dice? ¿Que vino a verlo al maestro porque no tiene novio? El maestro le dio un gualicho, usted lo tomó y sigue sin novio. Ay, pero no se preocupe, señora. Usted sabe que los gualichos llevan cierto tiempo para que causen efecto. Claro. ¿Ah, cómo? ¿Que está desanimada? ¿Que está muy triste? Bueno, yo voy a dar un consejo. ¿Por qué no va a vernos al teatro? Sí, a ver la obra El Negro No Puede. Avenida Corrientes y Callao. ¿Que si se va a divertir? ¡Oh, no sabe, señora! Sacamos gente desmayada todas las noches, pero de risa. Por supuesto, claro. Este tipo que barre no sabe. Tiene que sacar la gente de entre los asientos. Sí, es tremendo, señora. Claro, sí, sí. Bueno, pero le voy a dar un consejo. ¿Por qué no va con tiempo a sacar la entrada? Sí, ¿sabe por qué? Todos los días estamos poniendo este cartelito, ¿no hay más localidades? Sí, claro, es muy barato, sí, es muy barato. 8 australes la entrada, imagínese. Más barato que la cancha, claro. Por supuesto. Y usted sabe que tiene un montón de ventajas. Además, otra cosa, puede llegar a conseguir el novio que tanto pretende. Bueno, le espero, ¿eh? Un beso grande, señora, y no se desanime. Pará, pará, decile si quiere 4 butacas fila 6 para el sábado. ¿Pero qué estás en la reventa vos, pacarraco inmundo? ¿Y qué querés? Con lo que me pagan acá me muero de hambre ni para el piste, che. Pero voy a hacer un puchero del oro y encima lo voy a tirar a la basura. Tenés algo. Ay, ¿pero qué es eso? Adelante, señor. Está apurado hoy, parece. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde está la madama? ¿Qué madama? ¿Cómo? ¿Vos no hacés la chica árabe que te lleva la... ¡Negra sos vos! ¿Soy yo? ¿No me había conocido? Que casaste un jeque árabe en tu viaje por Europa. ¡Ay, qué agresivo! Está bien, ese bien, largalo a este, que es un seque. Un seco, los jeques tienen cualquier guita. Cualquier guita, se bien. Te va a comprar unos patines de oro para que puedas patinar por el Sahara como una reina. ¡Ay, pero qué antiguo que es! Usted no sabe que en el Sahara no queda ningún árabe. Están todos en Marbella así, tomando sol de primera. ¿No ves que usted es un antiguo? Y aparte un agresivo. ¿Por qué agresivo? ¿Cómo me trata mal? Usted sabe que nos podríamos llevar tan bien. Un día de esto me lo voy a... ¿Cómo me lo voy a qué? ¿Me lo voy a llevar bien? A llevar bien, sí. Bueno, ¿qué necesita? Que aparezca el coso. ¿Dónde está el ratón? ¿Qué ratón? ¿Dónde está? El rata. Estará hablando de mi amadísimo maestro. ¿Qué amadísimo maestro? La torrante ese, ¿dónde anda? Sus partículas vagan por la Vía Láctea, ¿sabías? ¿Querés que te diga una cosa? ¿Me tenés podrido con eso? ¿Qué pasa? Hoy estoy muy nervioso. Se va a aparecer una vez por todas, ¿eh? Bueno, ponémosle, señor, que acá no hay nada barato, ni gratis, ni nada. Sí, ya sé que rápido. Con vos no hay nada ni barato, ni gratis, todo por la todo plata. Todo carísimo. Baila el mono. Qué mono. Tomá. Hacelo aparecer. Bueno. No te vayas tanto, vení acá. Hacelo aparecer. Poniendo esta balaganza, 1, 2, 3. Oiga. ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Oh, perdón. ¿Qué está haciendo? No se ve. ¿Qué pasó? Estaba jugando un partido de tenis sin Plutón. ¿Pero qué partido de tenis? Dime, ¿qué partido de tenis? ¿Pero cómo me interrumpió? Estaba Match Point ya. ¿Match Point? Ya la última ya la tenía. No me toque la raqueta. ¿Pero qué la raqueta? Le agarré la pelota, hombre. ¿La pelota? ¿Qué? ¿Usted no juega con 2 pelotas? Creí que tenía 3. ¿Juega con 2 pelotas? No, con 3 juego. ¿Con 3 juegas? Allá en Plutón jugamos con 3 pelotas. Ah, ¿con 3 pelotas? ¿Y acá con cuántas juegan? Con 2. ¿Y cuando erra? Ah, cuando se pierde el remate. Ah, tiene el 3. Aparte, los plutónicos tienen 5. ¿5 qué? Sí, 5 pelotas. Que son, qué raros. Son raros, sí, son de Plutón. ¡Oh, no te había visto! Perdóname, desaparecí un minuto y me pareció que había estado un siglo sin verte. ¿Ah, sí? Perdóname, ¿eh? Sí. ¿Te gustó la ropita que te traje de Arabia? Ay, me encantó. ¿Te gustó, gordito? Ah, ¿se lo trajo usted? ¡Eu traje la ropa! Porque eu es un viajero intermitente. Vos no sabés el partido, vos sabés que yo sé el juego del tenis a Plutón. Ah, no se gusta. Ah, no, lo va a llevar a Magoya. Lógico. No, sí, no sabía jugar a medio juego. Acá ya no, le enseñé. Ahora bien, hace unos partidos. ¿Torneos hacen torneos? Y bueno, el famoso torneo que estamos haciendo era de Roland Garros. ¡Garrón! ¿Garrón? El gran garrón de Roland. ¿Por qué no Roland Garros? Porque allá es todo gratarola. Es gratis. Ah, gratis. Por eso de garrón, todo de garrón. ¿Y quiere decir que no juegan por nada? No, por plátano. No, por, no, no. Siempre se juega por algo. Eso ya te lo expliqué a vos. Sí. Por plátano. El dinero allá, eso sí. El dinero, nada. Ah, ¿no? Allá el que pierde, con la raqueta.
Pero no tiene, no es la raqueta, viste, de un grip. Así. El grip común, ¿no? No, no, ya el grip es... El grip, viste, que es la parte de la raqueta donde se haga... Ah, no, porque hay personas que juegan al golf y no saben qué grip. Ah, no, los que juegan al golf también no saben grip. Claro. Pero es lo que manejan cuchillos, no saben que la parte del mango también se podría hacer un grip. Viste, los asesinos, ¡ah! Lo agarran del grip al cuchillo. ¿Y son grandes los grips allá? Son para dos manos. ¿Y agarrando así? Hay que agarrar así, se juega. Es grande. ¿Así? Y el que pierde, ahí el que pierde, con el grip... Ay, Dios mío. Hay que sentarse. No, seré curioso. ¿A vos te gustaría ir y perder un par de partidos? Maestro, ¿qué dices? Ya se va a vengar de todo jugar. Seré curioso. ¿Usted es ganador o perdedor? Y depende, mi compañero. Tengo un compañero que no sé, se me está perdiendo mucho. Yo acabo de perder un partido, 7-0, 7-0. ¿Por qué 7-0? 6-0, 6-0. No, no, allá se juega 7-7. Sí, porque tiene que ver, viste, el número con la pérdida. Cuando perdés, tiene que ver con el grip, con el... Es terrible. A mí me tocó un compañero que se ve que es medio... Siempre se me tira para atrás para perder. ¿Quiere que le diga algo? Tiene cara de perdedor. No, por este bailarín, porque si no... ¿Y juega bien usted? Yo juego bien, pero cuando estoy solo, ahora cuando... Ahora, ¿cómo saca usted? Yo la saco como todo el mundo, ¿cómo la voy a sacar? No. ¿Cómo saca? Se puede sacar de arriba, se puede sacar de abajo, ¿cómo saca? ¿Cómo la va a sacar arriba? No, de arriba, ¿de acá? Sí, hay gente que la saca muy bien de arriba. Y son los saques más efectivos cuando se sacan de arriba, ¿eh? Yo apenitas. Ah, de abajo. ¿Qué pasado? Pero ese es un saque que no es efectivo. Le dio... ¿Usted la saca de arriba? Sí, siempre. ¿Qué? ¿Por acá? No, para acá. Tiro la pelota así. Entonces la tipa. Ah, sí. O sea, que tipo goma la tiene. Sí, verdad. Pegó fuerte. Me está cargando. Sí, parece. Me no sé. Me estuviera cargando. Es un plomo, no sé cómo viene. ¿Sabes qué? Bueno, no te hablo más. Pero cuando quieras jugar un día te llevo a Plutón y ahí podemos hacer un gran partido, ¿eh? ¿Estás preparado para eso? ¿Se juegan dobles mixtos? Allá dobles... No, no. Porque podríamos hacer un doble mixto. No, allá mixto. No. Tirando la plata. Ah, tenía la guita se me encima, cayó, la... se me la estaba por desganar, pero... Me estabas achacando la mosca, ¿eh? Se me cayó justo. Cuando tenés esto, te tenés que poner acá dentro de la cosa. ¿Me va a dejar en maestro? Qué marán. ¿Bañado? Ah, sí, te bañaste. ¿Y qué tenés que explicar que te bañaste? Ah, el mes pasado sí. ¿Por qué no me gusta que se me bañe? Porque se le arruina la piel si se sí. Baña seguido. Ahora todos los meses un buen bañito en el fuentón, la sí. Sentamos. ¿Querés venir a ver la bañada un día? Bueno. ¿Te gustaría ver la bañada? Sí, a mí me gustaría. Lo vamos a dejar ver. Lo vamos a invitar. Tres lucas. Bueno, claro. ¿Tres lucas para qué? Por el jabón en polvo, es caro. Ah. Y un así y que también, usted después. Juega al tenis y perdió. Así y, es. ¿Y este doble con quién lo perdió? Lo perdí con un negro. ¿Con un negro? Con dos negros. ¿Con dos negros? Era un doble. Pero vos sabés cómo son los negros. ¿Cómo son? Allá viste Noat, el francés. Sí. Jean Noat. Sí. Bueno, estos son el doble de grandote. Y las manos que tienen unos grip. Mira. Me tuvieron que dar en total para... Fue terrible aquello, ¿eh? Bueno, no hablemos más de eso, hablemos de otra cosa. Che, me trajiste la nena, no me bueno, trajiste. Bueno, basta. Me trajiste la nena, hoy no tengo ganas de aguantar nada, ¿eh? No basta de golpearme. No estoy de buen humor. ¿Qué te pasa? Estoy muy nervioso. Bueno, dele, golpearme. Bueno, che, trae la nena. No, ahora no me empuje. Ahora no está más tranquilo. No me un rico cafecito. No me empuje. Yo antes de traer la nena quiero que usted me demuestre su poder. Pero qué rompe quinotos. ¿Cómo? ¡Qué rompe quinotos! ¿Sabes lo que son los quinotos? Me ha ofendido y me voy a retirar. ¿Por qué si te estoy comparando con una planta, una cosa bella que nace de la tierra? Rompe, me dijo. No, los quinotos te lo comen entero, vos no lo rompés el quinoto. Sí. De sacar la semilla y comer quinoto. Sí. Es dulce la cáscara. Ah, ácido lo interior. Es la comida francesa. Ahí se te pone la boca acá. ¿No te ganas un poquito de vino también? Sí. También tengo de las bodegas. Bueno, después te hablo de eso. ¡Tráeme el enano! Sí, quedan dos en el freezer, maestro. No me digas que quedan dos nomás. Dos nada. ¿Sabes que se me están pudriendo todo? Vamos a tener que ir a Joaquín. Me cayeron un par de heladas y ¿sabes qué pasa? Me salieron... mira, esta camada salió fulera. Sí, sí. Vamos a tener que sembrar de nuevo y hacer los trasplantes. Mira, la quinta, tráeme lo que queda del enano ese. A ver qué... ¡Que traiga el enano! ¡Que traiga! ¡Oh! 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 ¡Mira el que me tocó! ¡Uy, el peleador! ¡Uy, el peleador! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¿Por qué salió así como boxeador? Porque una vez...
vez le invité a Monzón a la quinta. Sí. Y el negro había tomado una cerveza y estaba ahí. No. No me digas que se lo regó. Y me lo regó. Pero eso me salió peleador. Pero nada, si uno le dice hola. No. Le doy un piñazo que te reí. No, que tiene una técnica especial. ¿Qué técnica? Te das cuenta, dice, mira la cosa, te diste vuelta y ya perdiste. No. Es el veloz. Quieto, no. ¡Agarra el long! El último árbol es eso, ¿eh? Este es el último árbol. Ahí estaba. Te voy a transformar en conejo. La... ¿Qué tal, mi técnica? Esto es una... ¡Parece una tontería! Esto es una cosa de circo. Esto lo hacías en Piluso. ¿Piluso? ¿Qué es eso? Ah, yo lo veía Piluso cuando era Piluso, pibe. ¡Piluso, la leche! Sí, iba al colegio y tomaba la leche con Piluso. ¿Qué ibas al colegio? Vos eras Piluso. ¿Eu? Has robado también el colegio. ¡Eu no conozco Piluso! Sí. ¡No! ¡Mordedor! ¡Mirá! ¡Agarra el lomo! ¡No te lo llevo! Llévalo a comer zanahoria al Fernando. Anda, o llévatelo ahí a San Juan y ya sabes dónde quedan. Es muy peleado. Vos sabés que pegó un tarascón. ¿No te gustó mi prueba de mi demanda? ¿Con estas pavadas usted quiere demostrarme su... ¿Por qué me acaricia así? Porque tengo algo ¿cómo se llama? Todo ser humano dentro de sí tiene ambas materias. Sí, pero esa cosa de acariciar así... No ¿es malo? No es malo, pero no me gusta que me hagan así. Pero a vos te gusta hacerlo. Yo para ti. Que comprendas que a mí no. Fíjate vos que no es malo. Están muy cariñosos los dos. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo. Dame un beso. ¡No! ¡Cuidado, sucio, eh! Ya te veía en los ojos con ganas de tirarte encima la boca. Ponete en el medio, negra. Sí, le tengo miedo a este. Está todo visto. Ya. Ahora te voy a demostrar algo poderoso entonces. ¿Por qué distinto? Es distinto. Bueno, ahora me toca a mí. A ver. Le voy a demostrar. Permítame. Píquense como ese. Hágame el favor. A ver qué siente. Un segundito, estamos con ustedes. Oiga, ¿no? Escúchame. Es la única forma de sacarte encima de la muchacha. ¿Qué haces, el trencito? ¿Qué es esto? No, trencito. Quería retirarlo. Me dejó una baba. Se babió todo, sí. ¿No? O sea, ese bigote que tenés. Ahora te voy a enseñar la otra técnica de cómo se le pone la piel de gallina. A ver. No, lo dejamos para otro día. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Sí, para el próximo programa. ¿Otra prueba querés? Sí, una, por lo menos que valga la pena. Demuéstrele sus verdaderos poderes, maestro. García. Sí, señor. ¿Estuviste con ese sucio domingo? ¿Qué dijo? ¿Al cagüetazo? No, maestro. No, espero que no, ¿verdad? Usted sabe que soy fiel. Era parecido a vos uno que apareció. Maestro. Ahora, si con esto se te van a caer, si tenés algo, si te quedó la piel de eso... Porque te golpeaste, me dijo. Un accidente, me gustaría mostrarlo en cámara. La televisión, ¿verdad? Debe ser así. Permítame, sácale. ¡Yo! ¡No! ¡Yo ni esa cara! ¡Vos sos la mujer! Bueno, está bien, eso lo vamos a dejar para el otro también vamos a dejar todo. Bien, ahora vas a ver algo que te va a conmover. Ahí nomás. Hacer aparecer animales. El planeta está quedándose sin animales. Hay que cuidar a los animales. Por supuesto. Eso, vamos, claro. Vida animal. ¿Fuego? No, moco. ¡Claro! ¡Sa! ¡Sa! Maestro, me estoy quemando. Sí, te la tenés que aguantar por el bolo. Se está quemando el pecho. ¡Ay, la recanchada! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Dos conejitos! Dos hermosos. ¡Qué hermoso! Muy bien. ¿Cómo se ve que ama a los animales, maestro? ¡Qué dulce es usted! Dos conejos. ¿Sabe qué me ha sorprendido con esta...
Está medio tibio el conejo. Ya, un golpecito más de horno. Y... Maestro, aquí malo. Ahora le voy a quemar los pelillos. ¿Sabe que me ha sorprendido con esto? ¿Te gustó? Sí, voy a buscar el regalo. Gracias. Se encaca con una facilidad. Voy a... No me preocupa, un animal. Es hermoso. Eso es. Vaya, llévelo. Andá, tráeme la nena. Voy a buscar a la nena. Andá, tráeme la nena. Tráeme la nena. Salvado. Anda, Franco, llévatelo todo. ¿Te gustó? Me encantó, mamá. Ay, que te gustaría ese conejo, ¿eh? Hermano Santa es su gran maestro.